Este programa es auspiciado por PartyPoker.net. Bienvenidos a nuestro décimo seminario. Para el tópico a tratar en la noche de hoy, decidimos basarnos en los temas anteriores. Vale decir que ustedes habrán apreciado que ya hemos discutido conceptos como trivet, robo de ciegas, posición y tipos de jugadores. Hoy trataremos de aplicar todos estos conceptos con la ayuda de la tecnología, vale decir, el software de apoyo y más precisamente, el Hold'em Manager. Básicamente, con el avance del juego online, las distintas empresas se encargaron de ir creando herramientas permitidas para tratar de ayudar al jugador. Los casos más ejemplificativos de ello, para jugar cash al menos, fueron el Poker Tracker y el Hold'em Manager. Estos programas, que han tenido un éxito rotundo, van, en el caso del Hold'em Manager, por su segunda versión y en el caso del Poker Tracker, por la tercera. Para tratar de entender cuáles son las estadísticas que estos programas brindan, nos centraremos básicamente en el juego Six Max, vale decir con 6 jugadores, y en la utilización del Hold'em Manager. El Hold'em Manager, que no es otra cosa que un software de apoyo, nos permite particularmente, mediante la selección de diferentes estadísticas, conocer a quién estamos enfrentando. Una vez que vemos cuáles son los tipos de rivales, en cuanto a estadísticas definidas como VPIP, PFR, que veremos a continuación, sabremos cómo debemos actuar frente a jugadores totalmente desconocidos. Una última aclaración es que el Hold'em Manager permite disponer de la estadística que uno decida entre cientos de ellas. Y para mejor, vale decir, para la mejor comprensión de estas estadísticas, el programa trae innata la opción de poner diferentes colores según el rango de la estadística. Les propongo pasar a escuchar nuestra primera opinión de la noche. La misma será vertida por el señor Luciano Basualdo y hablará del Hold'em Manager y las facilidades que nos da para poder multitablear. El software de apoyo, en este caso el Hold'em Manager, en mi caso lo considero fundamental para el juego de cash y sobre todo para multitablear. Hagamos de cuenta que tenemos una libreta digital donde vamos a llevar todas las notas de nuestros jugadores. Hoy es imposible multitablear, hablamos ya de jugar más de 6 mesas a la vez sin tener un software de apoyo, ya que vamos a estar jugando en la nube. No sabemos contra quién estamos jugando ni qué acciones van a tomar contra nosotros. Entonces, el uso del software es fundamental si queremos sacar más rentabilidad, ganar más dinero y a su vez generar jugadas en base a estadísticas. Luciano lo que nos acaba de destacar es una de las principales virtudes y utilizaciones del Hold'em Manager. Su uso en el multitableo. Por multitableo, entiéndase jugar más de 4 mesas a la vez. Sería prácticamente imposible poder disputar partidas cash jugando contra 6 jugadores o 5 jugadores, si estamos jugando Six Max, en 24 mesas sin conocer quiénes son nuestros rivales. Para ello, nos podemos valer de las estadísticas que explicaremos a continuación y así poder sacar un perfil de cada uno de nuestros oponentes. Otra de las ventajas de este software es que permite analizar nuestro propio juego. El programa no solo se encarga de registrar las manos que nosotros jugamos. ¿Para qué? Para después analizar nuestra sesión y tratar de entender dónde cometimos errores y así buscar nuestros leaks, como se dice en inglés, o fallas. El programa nos permite acomodar las cosas por posición, en cuanto a éxito en el flop, es decir, una amplia variedad de gama que revisa nuestro juego. Pero no solo contento con ello, el programa permite traquear las estadísticas de nuestros rivales a la hora de enfrentarnos con nosotros. Vale decir que cuando nosotros jugamos contra el jugador A una mano, esa mano queda atesorada dentro de la memoria del programa y son mostradas en tiempo real en lo que se denomina Heads Up Display, o HUD en inglés, o HUD, como le decimos en Latinoamérica.
Comprender las estadísticas no es fácil, pero Luciano Basualdo nos va a explicar cómo es ese proceso de aprendizaje. A mí en particular me llevó a aprender a usarlo en su totalidad, mi HUD, una semana hasta que logré interactuar con todas las estadísticas. Cuando comencé tenía solamente en dos líneas, con aproximadamente 8 estadísticas, de las cuales usaba 3. Ahora estoy jugando con un HUD de 5 líneas y aproximadamente 35 y 40 estadísticas de cada jugador, las cuales tengo filtradas más que nada por muestras de jugada. Muy bien. Lo que acabamos de apreciar es el largo camino que debe recorrer un jugador para elegir, primero, cuáles son las estadísticas pertinentes que les servirán a su juego. Ustedes sabrán que por más que dispongamos de más de 300 estadísticas de juego, pre-flop y post-flop, debemos solo elegir las correctas para que integren nuestro HUD. Recuerden, acabo de explicárselos, el HUD es un sobreimpreso en la pantalla en tiempo real que va traqueando cada una de las manos y así elaborando estadísticas de nuestros enemigos. Los invito a ver cómo luce un HUD y empezar a desmenuzar cuál es cada una de las estadísticas que hemos elegido para esta noche. Como ustedes podrán apreciar en nuestro HUD, la primera línea se compone de 3 estadísticas. La primera es el nombre, que puede ser abreviado en cuanto a la cantidad de caracteres y nos permitirá que nuestro HUD justamente sea más pequeño. La segunda estadística, la que ven entre paréntesis, es las manos de muestras que tenemos del rival. Es importantísimo para saber si las estadísticas que hemos recogido son confiables o no. Por último, el último número no lo utilizaremos en este seminario. Vale decir que esto fue extraído del Poker Tracker y ya no está hablando de 8 ciegas grandes ganadas, que es la confusión que existe entre los jugadores, sino que está hablando de apuestas grandes que equivalen al doble de una ciega grande. Pero por ahora no lo analizaremos. Quiero quedarme en el tema del número de manos. Básicamente, a mayor cantidad de manos, más fiables serán nuestras estadísticas. Algunas necesitan de centenares de manos para poder confluir en un número confiable y otras, con un pequeño muestreo, básicamente nos servirán para poder analizar el rival. El objetivo de nuestro seminario del día de la fecha, señores, básicamente será aprender a utilizar este HUD en tiempo real para poder enfrentar a nuestros adversarios. Y bueno, quien habla de HUD puede ver en la segunda línea 2 abreviaturas que hemos puesto al azar, BP y PF. Estamos hablando particularmente del PPIP y el Pre-Flop Race. Vamos a la definición de la misma en una placa para que ustedes puedan memorizar. Bueno, básicamente el PPIP, como leímos en nuestro HUD, muestra el porcentaje de veces que un jugador entra a un pozo preflop, ya sea raiseando o pagando. Vale decir, la cantidad de veces que un jugador pone dinero voluntariamente en el pozo. El preflop raise, o PFR, muestra el porcentaje de veces que un jugador hace un raise preflop. Ambas estadísticas, que recordarán, se encontraban en la segunda línea de nuestro HUD, en la primera y segunda ubicación, confluyen juntas para tratar de entender qué tipo de rival estamos enfrentando. Lo primero que quiero acotar es que el PPIP es la abreviatura de Voluntarily Put Money in the Pot, o sea, voluntariamente pone dinero en el pozo. Chequear desde la ciega grande, luego que varios jugadores han limpiado, no clasifica para poder sumar en esta estadística. Vale decir que habrá que introducir dinero al pozo para que esta estadística se modifique en el HUD. Y así como sabemos que poner dinero voluntariamente en el pozo nos dará una noción de nuestro rival, es lógico inferir que mientras peor sea el rival que enfrentaremos, mayor querramos que sea su VPIP. La conclusión es lógica. Si el jugador es malo, podremos dominarlo fácilmente post-flop, y por eso estamos interesados que entre mayor cantidad de manos.
Vale decir, BPP alto, jugador malo, rentable para nosotros. Y hablando de nuestro juego, básicamente a medida que vayamos progresando en el mismo, nuestro BPIP y PFR serán más altos. Hace mucho tiempo, cuando solo se jugaba, como hablamos en programas anteriores, un póker relativamente tight, estos números solían ser bajos y no expresaban mucho. A medida que los jugadores van mejorando y se animan a ingresar al pozo con mayor rango de manos, pueden ser conectoras o lo que fuere, este número va subiendo y por ende se hacen difíciles de enfrentar. También debemos asociar el BPIP o BPIP, como le dicen en España, con la imagen que tenemos en la mesa. Un número bajo indicará que somos jugadores que casi no invierten dinero en el pozo y cuando lo hagamos, lo tendríamos que hacer, en teoría, con una muy buena mano. Nuestros rivales podrán observar esta situación y actuar conforme a ello. Vale decir, recuerden el principio general del póker, si estamos en una mesa luz o contra un rival luz, aplicaremos un estilo tight. Por el contrario, si estamos enfrentando un jugador tight, lo que deberemos hacer es ampliar nuestro rango de manos y jugar un estilo un poco más luz. En cuanto al preflop raise, PFR, que es la segunda estadística que confluye con el BPIP, recuerden que mientras más alto sea este número, más agresivo será el rival. Siempre recuerden que estas estadísticas son preflop. En el próximo bloque estaremos tratando de utilizar las dos estadísticas mencionadas para catalogar los tipos de rivales que enfrentaremos y lo haremos obviamente con ejemplos y nuestro HAD. Enseguida volvemos.